mashup. Hoy de verdad, you guys rock. Hoy sí rompieron la casa, de verdad, con todo así como esa guitarra. Me gustó, solamente tengo que hacerles una pequeña... Cuando van a hacer los chenés, por favor, tengan cuidado, ¿ok? Traten de hacerlos cerrados para que tomen velocidad. Y si los van a hacer abiertos, tengan cuidado con los brazos, ¿ok? La posición de los brazos. Pero de verdad que sí, siguen siendo... Hey, you rock. You guys rock. Rompieron. A ti se te va a acabar este relajo. Para que te estás tirando... Edwin Cedeño. Algo que me gusta de ustedes, chicos, es que ustedes cada vez que vienen al escenario saben contar una historia bailando. Eso es excelente. Es muy difícil hacerlo porque además han demostrado hoy un lado que no lo conocía de ustedes, que es el lado divertido. Y eso está muy bien, chicos, así que aprendieron el rancho muy bien. Bien. Hoy se va a aprender Teatro Balboa de una forma u otra. Adelante, Moira. Este grupo, sinceramente, ustedes salen y me queda una expectativa, o sea, y ustedes impresionan su personalidad, su fuerza, su precisión. Los desplazamientos que utilizan son súper difíciles. Ahora, se me quedaron un poquito cortos con la figura de fuetes. Hay que tener muchísimo cuidado si no se domina mucho la técnica, porque eso se estudia con el tiempo y eso ya es un poco clásico y ballet, pero por lo demás muy bien. Coincido con lo de los chenés también, hay que cerrar mucho las piernas para que los giros hacia adelante queden mucho más limpios. Por todo lo demás, muchachos, excelente trabajo. ¡Muy bien, macho! ¡Wow! ¡Ey! Chené, fuete... Ok, el fuete es el giro que uno de los niños está haciendo hacia adelante con la pierna extendida. Trata de hacerlo por lo menos nada más uno sencillo. Coge ahí, ajá, ahí salió un poco mejor. Listo, muy bien. Está bien. Ahora yo te voy a enseñar algo que se llama actitud. Uno, dos, tres, muchachos. Así que haz lo que quiera con tu fuete. Vamos a conocer la línea de puntuación para Kiss. ¡28.15!